Reino Unido por primera vez en su historia de largas guerras en el mundo embarcó enfermeras mujeres de la Royal Navy en el buque hospital Uganda, que fue el buque más grande que se requisó para la guerra. Cuando uso el término requisar significa que se toma un buque que es civil, este era un crucero de pasajeros, y se lo convierte en un buque hospital. El Uganda se preparó en la isla Ascensión y tuvo 31 mujeres enfermeras, de las que se po conoce muy poco, porque ellas fueron las que atendieron a nuestros heridos cuando se los recogía y se los llevaba al buque hospital más cercano. Era un buque de alta complejidad médica. Eran chicas muy jóvenes, de entre 21 y 23 años, y su jefa de enfermeras tenía 31 años, que escribió un libro. Ella se llama Nisi Puk, que se llama Barcos Blancos, Cruces Rojas, donde cuenta las experiencias, digamos, de trabajo respecto de la atención de los heridos de guerra y los temores a las que ellas estaban sometidas de venir a un lugar tan lejano de su lugar de origen, y comparado con las experiencias de las enfermeras nuestras que estaban en el buque Hospital Lara Almirante Irizar, que fue el que se requisó para la guerra, que es el rompehielos que tenemos actualmente, que va a la Antártida. Durante la guerra se convirtió en el buque hospital más grande de la Marina nuestra. Las experiencias son idénticas. Dando una charla sobre el libro, un señor que había estado en el Uganda, que había sido atendido por los británicos, me dijo que que yo le había sacado una duda que le había tenido durante 32 años, porque en ese momento hacía 32 años de la guerra. Y yo me quedé como sorprendida y me dice, yo soñé que había una mujer que me atendía y pregunté muchas veces a lo largo de todos estos años si había mujeres en el buque y nadie me supo decir, y todo el mundo para conformarme me decía, no, vos soñaste que había una mujer. Yo conocí a dos de ellas hablando por primera vez frente a sus camaradas y a sus compañeros 33 años después de la guerra. Nunca antes habían hablado en público de sus experiencias de la guerra. Hubo un hecho muy significativo, que fue que a los ingleses en su buque se les arruinaba la sangre que tenían en el banco de sangre, porque los buques provocan una cosa que se llama rollido, que es por la vibración de los motores del buque, los glóbulos rojos de las bolsas de sangre se chocan entre sí. Es una cosa súper meticulosa, pero ese golpe pequeño de los glóbulos hacía que se rompieran y no servía más la sangre. Entonces, en uno de esos intercambios que se hace en la caja esa imaginaria donde se juntaban los dos buques hospitales a intercambiar heridos, los ingleses le preguntan a los argentinos si tenían el mismo problema que ellos con el tema de la sangre, y ellos les dicen que no, porque habían descubierto que en el refrigerador de verduras del buque, con unas gomas, poniendo las bolsas sobre unas gomas espuma, a 5 grados, que es la temperatura que necesita la sangre y que necesitan las verduras, habían evitado la destrucción del glóbulo por el efecto del rollido. Entonces ellos copian eso en el buque Uganda y no volvieron a tener más problemas con la sangre. Parece una historia tonta, pero es el ejemplo de cómo resolvemos a veces los argentinos las cosas básicas, y algo tan importante como preservar la sangre se pudo hacer a partir de una heladera de verduras. En la cabecera de pista los heridos bajaban del Hércules y se hacía el triaje ahí, que son las primeras curaciones y la clasificación para ver a qué hospital iban. Recuerdan y han quedado marcadas por eso de que cuando se abría la compuerta del Hércules empezar a escuchar los gritos de esos muchachos pidiendo por sus mamás, porque al momento de cuando vos sos un adulto a lo mejor pedís por tus hijos cuando te ves amenazado por la muerte, pero cuando sos muy joven, ¿por quién pedís? Por tu madre. Y ellas han sido un poco esas madres, esas novias, esas hermanas, que con herramientas, yo siempre digo, diferentes, ni mejores ni peores a las que tienen los hombres, pero diferentes. El hecho de que la mujer pueda dar vida tiene como una conexión diferente con el ser humano. Y han podido ser por un momento ese cable a tierra o esa contención que necesitaban para poder reincorporarse a la vida. Algunos que pedían ser
que volvían mutilados y que pedían morirse antes de volver a la casa para hacer una carga. Entonces, todas esas cosas a ellas las han llenado de una emocionalidad, digamos, que las afectó mucho. De las enfermeras que estuvieron en el buque, en el Almirante Irízar, cuatro tuvieron cáncer, tres lo superaron, una no. Y eso tiene que ver con todo eso también, ¿no?